Ok, y nuevamente estamos desde Puerto de la Libertad. Mire, como que ya nos gustó venir por acá a usted. Es que la verdad que es algo diferente, ya es algo a salir de lo común, venirnos a solear un poco, a disfrutar el paisaje marítimo y a ver cuánto pescado sale también con los pescadores ahí. Tenemos una lancha que acaba de salir con una muy buena cantidad y ustedes lo van a ver. ¿Ah? ¿Eh? Dentón. Dentón. ¿Sabes el 50? Él está llevando la propia calidad. A ver si son los deseos. Hay que comer, va. Que no sale el niño todo. Comer bueno. Ojalá de comer bueno. Aunque compré yo un elote de 5 pesos. ¿Eh? Bueno, hay que voy ahí, pasa. Sí. Es el de maravilla, es maravilla. Es guacamayo. Está este otro. Sí, lo puedo dar a usted también. Este es mejor que aquel. Es sardo. Todo de boca colorada. Ese es el mejor. Ese es dentón. Después sigue el guacamayo, después sigue el. Y este es el más corriente, por decirlo así. Esa es la curvina. Ah, es curvina. Calidad. Curvina, ay, ay, ay. Curvinita. La curvina. Ah, bueno, la curvina. La curvina es. Sí, el rojo. No, este es curvina. Este es curvina para freír, para sopa también. No, precio no. Precio no sé. La vela le van a animar con la curvina. Ajá. Echamos una ronda de bolsita. Ahí está la variedad, pues viene pescado viene grande, pescado pequeño y para... ¿Tres por diez le traigo la curvina? Tres por diez. Chola, mire. Gracias. Fresquita. Ya me echamos ahí en la hielera. Desde que echan los 10 pesos. 10 por 10. Miren que es el mejor pescado. Ok, ahí estamos viendo la variedad en clase de pescado y también en tamaño. Uy, hay unos exageradamente grandes. Y al gusto del cliente, de 3x10 la curvina. A 10, 15, 20, 25 y hasta $30 el boca colorada. Que no es colorado solo la boca, así es que es colorado todo completo. Pero ahí depende el gusto y la variedad. Así es el precio. Ok, estamos viendo ahí mucho boca colorada. Como que es el que más gusta a las personas, el que más llevan. Y aquí está a la disposición. Solo falta el billetón ahí para poder llevar todo el que quiera. No, que la Cristian quiere. Ah. Ok, mientras tanto, vamos a salir de acá quizás, vamos a ir a buscar a darnos un chapuzón, vamos a ir a darnos un chapuzón entonces, mientras más tarde vamos a pasar llevando el pescado para poder preparar un sopón para los ancianos de allá de la Plaza Libertad el día de mañana. Pues con ese objetivo venimos al puerto nuevamente, a distraernos un poco, pero al mismo tiempo pues llevar un poco de material para llevarles un sopón a los ancianitos de la Plaza Libertad. Ok, seguimos transmitiendo a esta hora de la mañana, porque está algo temprano, son las 9, no sé qué hora, las 9 y algo. Vamos a ir a buscar un lugar para podernos dar un chapuzón, quizás por allá al otro lado de ahí, de esa bahía. Ok. Mientras tanto, pues una nueva vista de lo que va a ser el nuevo muelle que están construyendo ahí los señores, los chinitos,
Ahí tenemos ya el avance muy avanzado y yo siento que esa cosa va a estar lista a finales del año quizás o a principios del otro, pero sí se ve avanzado y ahí están los chinitos trabajando hoy, que nosotros estamos de vacaciones, ellos siguen trabajando porque yo creo que tienen prisa por acabar eso ya y dejarlo ya listo para el uso de todos los salvadoreños y extranjeros que vengan. Y ellos se van a su casita. Eso me imagino que los tiene ellos apurados. Ok, bienvenidos al canal como siempre. Y no se olvide que si a usted le parece bien los contenidos, pues no olvide dejarnos un like para apoyarnos y de alguna manera nosotros apoyar también con su apoyo a los más necesitados. Ok, somos el canal Ismene y Tito, que surgió bendecido para bendecir. Gracias. Muchas gracias.